capitanes. Bienvenidos al canal Abuelo Gamer y a otro vídeo. En esta ocasión con el acorazado francés Courbet, del nivel 3 en una partida estándar. Álvaro Candel Caballero me solicitó algún barco del nivel 3 y aquí lo tiene. Creo que la partida de este interesante barco será también de interés general. El Courbet fue un acorazado líder de su clase compuesta por 4 unidades, los cuales fueron los primeros acorazados tipo Dreadnought de la Marina Francesa. Su construcción fue finalizada antes de la Primera Guerra Mundial. Recibió su nombre en memoria al almirante francés Amédée Courbet, 1827-1885. La primera fase de la Primera Guerra Mundial la pasó en el Mediterráneo para ser posteriormente destinado al Adriático. Durante el periodo de entreguerras fue varias veces modernizado y usado principalmente para entrenamiento de la artillería. Este barco fue construido en el periodo 1910-1914 y tuvo un periodo de servicio de 1913 a 1945, 32 años. Fueron construidas 4 unidades, 3 de ellas se dieron de baja y una de ellas fue hundida. Desplazaba 23.475 toneladas, tiene una eslora de 166 metros, una manga de 27 y un calado de 9,4. El blindaje, en su parte más importante, según la ficha, era de 280 milímetros. El armamento estaba basado en 12 cañones de 305 milímetros, que eran 6 torres, 22 cañones de 138,6, 4 cañones de 47 y 4 tubos lanzatorpedos de 450 milímetros de calibre, que no lo tenemos en el juego. La velocidad era de 21 nudos o 38,87 kilómetros por hora y la tripulación estaba en los 1200. Con respecto a la ficha del juego, nos dice que la munición incendiaria hace un daño de 4200 y la penetrante de 9130. Tiene una vida de 41.000 y un blindaje de 400 en su parte máxima, lo que le hace un tipo duro de pelar. Su armamento está compuesto por 6 torres de 2 cañones, cada una, de 305 milímetros de calibre, un alcance de 15,5 kilómetros y un tiempo de recarga de 31,5 segundos. Y se complementa con una batería secundaria de 22 cañones, de 139 milímetros, un alcance de 3,5 kilómetros y un tiempo de recarga de 10 segundos, con este comandante y configuración. Su velocidad en el juego es de 18,9 nudos o 34,98 km hora, aún más baja que en la ficha de Wikipedia. Y es detectado a los 12,8 km. El blindaje más importante, como vemos, lo tiene por casi todo el barco, de ahí que sea tan duro de operar, como podéis ver aquí. Las mejoras posibles de este barco están instaladas y esta es la configuración que he puesto. Mejora de la batería principal. Le hemos instalado el casco B. Le hemos mejorado el rango de alcance de disparo y le hemos mejorado algo la velocidad máxima. Y al mando hemos puesto al comandante Robert Jouard, rango 15, inspiración en 2 asiduos míos y la configuración que podéis ver. Bueno, hagamos la partida a ver qué os parece. Aquí tenemos al Courbet. Aquí está. Es bonito, a mí me gusta mucho este barco también. Es un zapato, es lento como el solo, pero da juego. Bueno, ya sabéis que estamos en una batalla estándar y que estas batallas son más lentas. Entonces, bueno, a mí
Hombre, sacas más puntos y todo esto, pero francamente, para divertirme me gustan las otras. Aquí te revientan por menos que canta un gallo. Bueno, el Courbette, que fue, como ya os he dicho, en 1910 y 1914, construcción, la fecha de construcción, y de 1913 a 1945, su fecha de servicio. 23.500 toneladas de hierro y 166 metros de largo. 1.200 hombres. Madre mía. Ahí tenemos un Isuzu japonés. Fuerte como... Vamos a ver que le damos un poquito de cariño. ¿Qué hacemos? A ver... Bueno, le hemos dado un poquito, pero vaya. No llega. No llegan a 1.000 puntos. Nada, nada. Bueno, esta vez un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver si cargamos. Aquí tenemos a un... Deslana. Uf, cada uno... Bueno, un poquito más. Vamos a ver. No, qué poquito, no es determinante estos tiros, Le van a dar un castañazo, un WhatsApp, sí señor. Bueno, con el WhatsApp, los WhatsApp son maravillosos. El Isuzu se me va. Aquí se me queda el Omaha. Le vamos a dar un poquito de cariño, a ver si le cogemos algo. Sí, madre mía de mi vida, corazón, le hemos quitado medio barco. No, medio no, tres cuartos de barco, yes, guau. Se lo han cargado. Bueno, pues esto habrá que girarse para allá para ayudar al colega de por aquí, porque están... Vamos a ver, vamos a ver. Pesado el barco este. Vamos a ver el Clemson. Si podemos darle un poquito, porque el Clemson está con el humo que no le vamos a poder dar. No, no. No. Nada. Nada de nada. Bueno, pues nada, vamos a ver el Texas. Con este nos vamos a batir el cobre. Nos vamos a fajar con el Texas. Nos vamos a ver las caras. Uf, ahí viene el tío. Pero claro, creo que estoy más solo que la One aquí, ¿eh? No, no, somos tres aquí. Somos tres, venga, Texas. Vamos a darle un poquito de cariño al Texas, a ver qué pasa. Madre mía, hace una feria esto. Los tiros, cada uno van por donde quieren. Ahí está el Clemson tirándome tiritos. Ahí, como te vea, te vas a enterar. Ah, no, que se ha ido para allá con los otros colegas. Bueno, pues nos entendemos con este, con el Texas. A ver qué pasa. Texas es bueno también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Americano de la clase Wyoming. Oh, ahora sí le vamos a dar bien, creo, ¿eh? Oh. Bueno, no es determinante. Como veis, no es determinante. Pero bueno, le vamos sacando puntos. 38.000 ya. Vamos a escondernos un poquitín aquí en la montaña. Para que este hombre... allí viene otra vez aquel. El Clemson. Vamos a ver si le damos un poquito de cariño al Clemson. Porque este nos tira un WhatsApp y nos deja tiesos. Vamos a ver, ahora, ahora, ahora. No, uf, 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 no, 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 no. Se gira, ahora, ahora, venga, ahora. Vamos. A ver, si gastamos un poquito de... Sí, qué rico. No es mucho, pero bueno, ahora viene el tío y me tira... Yo me tiré aquí para adelante, ¿no? Que sí, porque... ¡Ah! ¡Oh, le han dado, le han dado! ¡Le han dado! Bueno, este con un tirito más, si soy capaz de apuntar bien. Se ha parado, se ha parado, se ha parado, se ha parado. Se ha parado, ahí muere este. Otro más, otro, otro, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ahí muere. ¡Ah! ¡Qué rico!
¡Sí, qué rico! Vamos a ver, ¿este me va a dar a mí o qué? ¡Oh, qué vientre tiene ese barco! Texas, pero no vayas muy para adelante. A ver, entre el colega y tú. ¡Madre mía, qué viaje! Si este no sabe dónde se ha metido, con el colega por allí y yo por aquí. A ver. Problema resuelto, señor. ¡Ah! 900, no, son muy poco. No, vamos a ver, vamos a ir para adelante, ¿no? A ver, que este vivo, ¿dónde va? Venga. Cómo dispersa esto, cómo dispersa. Tendría que buscarle alguna alternativa a esto. Uf. El Texas dice, no, este me va a dar. Madre mía, no sé qué ha pasado ahí. Ay, le estoy dando un todo el cinturón, me parece a mí. ¿Y este qué hace? ¿Se estampa contra la pared o qué hace? Venga, activamos el cañón. Uf, este se va a poner para que lo mate el otro, claro. Claro, yo no puedo aquí, el morro no es lo más duro que tiene. O una de las cosas más duras, se lo ha cargado, claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Equipo. Buen trabajo, sí señor. Vamos, venga, vamos. A ver, ¿dónde vamos ahora? A buscar los otros. A ver, damos la vuelta aquí, damos la vuelta. A ver, tío lento, que eres muy lento. Madre mía, qué velocidad de crucero lleva esto. Venga. Bueno, vamos a ver qué encontramos ahora por esos mares. A ver si encontramos a los colegas y sacamos un par de puntos más. El Robert Jower, este, no sé yo si es el comandante. Pero bueno, en otros barcos me funciona. Quizás la mejora de la batería principal no es la que tendría que haber puesto. Siempre nos enfocamos en lo más obvio. Y a veces lo más obvio no es lo mejor. Yo creo que en la mejora del inicio no deberíamos de haber buscado no la mejora de la batería principal, sino mejorar la dispersión, la no dispersión de los proyectiles. Creo que es mucho más interesante. Ahí queda, solamente queda un... Quedan 6 minutos 55 de partida y solamente queda un... un destructor. Le está dando caña a un crucero nuestro. Y estamos nosotros dos, los dos acorazados aquí. Sí, vamos a ver. Está lejos. Bueno, aquel viene para acá, por lo visto. Es un Clemson, otro Clemson. Bueno. Vamos a ver si somos capaces de llegar y darle un golpecito más, pero vamos, la partida está hecha, evidentemente. Este barco no sé qué os ha parecido. Tiene buena pinta, no es un mal barco. Los franceses en general a mí me gustan mucho. El Normandie es mi preferido, como ya sabéis. Y el Lyon es una bestia, sabiendo jugar con él. Es una bestia porque tiene 16 cañones que tiran fuego por un tubo. Cogen a un barco y lo destrozan de un tiro. Y luego ya no me gusta tanto el Richelieu. Quizás este... bueno, este es del nivel 3. Que quería ver Gabriel, un barco del nivel 3. Bueno, aquí está. Así me dais tiempo también a sacar... porque los próximos tengo un Vanguard. Que está a punto de salir. Tengo el California también. Pero claro, son barcos que cuesta muchísimo conseguir y que estoy trabajando duro para conseguirlo. Voy a tirar por aquí porque por allí no veo que vaya. Este se ha cargado. No vemos ahora dónde está
Ahora, ahora, el tren primero, ahí está, y va para allá, sí. Va para darle al crucero. Ya, ya, el pobre hombre está solo ahí, pero estos barcos tan lentos, dirá, estos tíos no llegan. Yo creo que el... A ver, sí, está muerto. El Karlsruhe está muerto, pobrecito. Regresen, dice. Está muerto. Y aquí corro el riesgo con este puñetero barco tan lento de que cuando maten a aquel no ver al otro y no poderle disparar. Ya se lo cargan, ya está. Míralo. Ahí está, ¿no? Sí, se lo ha cargado, fíjate. Y ya no lo veo. Ahora ya no lo veo. Y entonces con este barco tan lento, pues me puede pasar cualquier cosa. Él me ve a mí, el destructor me ve a mí, pero yo no lo veo. Y no tengo capacidad de acción, y además creo que tampoco este barco ve los WhatsApp muy cerca. Torpedos me van a venir a andar por ahí, que me van a fundir, yo creo, ¿eh? Yo creo que me van a fundir, porque, a ver, me voy para acá un poco, pero ya estoy en medio, ya estoy ahí. Este lo habrá lanzado ya, pero yo tendría que... Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y no se ven hasta... ¿Qué me pueden decir? Ahí están. ¡Puah! ¡Puah! Ahí están. ¡Puah! ¡Buah! Los voy a coger todos, 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 todos. ¡Buah! Dos de momento. ¡Ah, tres! Me ha salvado la... me ha salvado la... Me ha salvado la campanilla. ¡Qué suerte he tenido ahí! Pero vamos, me ha dejado listo. Claro, yo aquel no lo, no lo veo. Es que no puedo verlo. Problema resuelto, señor. Sí, problema resuelto, de momento. ¿Y el otro dónde anda? Sí, el otro va en contra... No, va en contra de donde yo voy yo. O sea que no va a verlo tampoco. 2:42, 2 minutos 42. No sé, este tío me va a cazar, ¿eh? Me va a cazar. Ahí me está viendo, yo no lo veo a él por ningún sitio. A ver, no lo veo. ¡Ah! Bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, regaladme el like de siempre, suscribiros al canal, compartirlo, hacerlo todo. 52.000, un hundido. El segundo. Y 12.430, eso es maravilloso, con un positivo de 82.604 puntos. Bueno, chao.